Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este tu canal. Mis hermanos, estamos de vuelta y en esta ocasión aprendiendo un poquito más sobre la jerga, sobre los costarriqueñismos. Y a pesar de que tengo un libro que por supuesto lo he leído alguna vez, no completo, hay que decirlo, pero tengo un libro de esto. Dije, ¿por qué no conocer un poquito más con este video? Que yo recuerdo que cuando salió en Teletica hace 3 años, yo vi en vivo ese programa con esta entrevista. Básicamente te cuento que se trata de un experto en el tema. El entrevistado se llama Dionisio Cabal. Él es historiador costarricense y hace 3 años le hicieron una entrevista que yo recuerdo bastante bien. Yo estaba trabajando, me mandaron el link de que César, vea, si no mal recuerdo, esta entrevista la hicieron en septiembre, justo por allá de las fechas patrias. Ah, sí, mira, 15 de septiembre, se los dije, 15 de septiembre del 2020 fue transmitido totalmente en vivo en Teletica. Amigos, no se hable más, conozcamos un poquito más sobre el origen de los costarriqueñismos, que nos expliquen un poquito más aquellos términos que me han quedado duda. Ya me conozco muchos, por supuesto, me sé dar a entender como cualquier tico, obvio, pero hay algunos que sí no logro descifrar. Hay que ser honestos, no logro descifrar. Así que, mis hermanos, yo estoy listo, ustedes pónganse muy cómodos porque vamos a aprender un poquito más sobre los costarriqueñismos. Los ticos hablan así. Esto, venga. Vamos a hablar de frases ticas. Y queremos que usted también participe con nosotros. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, está camote. ¿A usted qué se le ocurre? Está camote. Tuanis mae. Ok, Tuanis mae. Me las conozco. Está camote no. Yo diría que está camote significa como está difícil, está. O un está cabrón para el mexicano. No sé. Yo, una que se usa mucho en Alajuela. Qué mozote, o seas mozote. No sé. ¿Otra? ¿Qué es eso, güey? No sea bombeta. ¿Verdad? Bombeta. Bueno, estas son frases que todos hemos usado en algún momento y que un costarricense, esté donde esté, cuando dice esas y otras frases que vamos a repasar ahora, sí, este maestico. Exacto. O esta chavala estica. Pero ¿de dónde provienen y qué significado tienen? Bueno, eso lo vamos a conocer ahora, porque el cantautor, historiador y escritor costarricense Dionisio Cabal nos ayuda a saberlo. Don Buen Dionisio, día, nuevamente. Ahí está el señor Dionisio, nos va a ilustrar. ¿Está cuantificado cuántas frases ticas como esta o cuántas palabras, digamos, que podríamos decir que son, ¿qué? ¿Costarriqueñismos? ¿Es sí, el, sí. ¿Es el sí. concepto correcto? Sí. Uh-huh, sí. ¿Está estudiado cuántas hay? Bueno, pues... aproximadamente. Son varios miles, ¿no? Yo diría que un costarricense promedio, vamos a decirlo así, un costarricense promedio puede manejar frases hechas. Preciosa esa. Puede manejar entre 300 y 400. Y propiamente costarriqueñismos, entendido además como palabras, pues miles. Si no sé, 2000, 3000. Y no nos damos cuenta. Si solamente pensáramos cada vez que tenemos que mencionar los espacios geográficos, las toponimias, ¿verdad? Cada vez que decimos Irazú, Escazú, Curridabada, Cerrí, por Rosatí, Turrubares, no sé, es decir. Eso es muy cierto. Curridabad, Turrialba, Siquir, ya estamos hablando en voces que son exclusivamente nuestros, cuando hablamos del Targuá o del Cas o de los Yoses, ¿no? Estamos hablando en 100% tico, claro. Tenemos una inmensa cantidad de voces de distintos orígenes que solo manejamos los costarricenses, ¿no? Provenientes de la herencia africana, aborigen o, bueno, del mestizaje con España, ¿verdad? ¿Pueden cambiar de significado de acuerdo al cantón? Sí, bueno, por ejemplo, si decimos de alguien, ese chaval es una rata, está feo, ¿no? Sí, suena sí, feo. Pero suena si lo decimos chingada, en la abuela, güey, significa que es muy inteligente. ¿Ah, de verdad? Sí, sí. ¿En dónde? Ser una rata en la abuela es ser en tipo, la abuela es alguien vivo. Inteligente. Sí, claro. Se escapa de mucho chingada, de claro, claro. Que lo atrapen. Es inteligentísimo. ¿Cómo qué otro ejemplo en algún otro cantón? Las empanadas en la meseta son
son saladas. En el Guanacaste la empanada tradicional es dulce, sí, ¿verdad? El pozol para los meseteños es una especie de sopa, ¿verdad? Que tiene cerdo, que tiene maíz, ¿verdad? En Guanacaste es una bebida. ¿Verdad? Ah, cabrón, vea, tradicional, eso no lo conocía. ¿Verdad? Entonces, sí, sí. Cambian de significado, ¿no? Claro. De hecho, perdón, Nancy, existe un diccionario de costarriqueñismos. Varios. Ay, qué bonito. Varios. El de Miguel Ángel Quesada. Uh-huh. Es cierto. Un gran filólogo. Yo lo sería tengo como ese. El más reciente y sin duda uno de los más puntuales y acabados, ¿verdad? El clásico al que apelamos, que está en casi todas las casas, es el de don Carlos Gallini, Carlos, ¿verdad? Gallini. Que dio aportes no solamente al habla costarricense, sino incluso pues criterios importantes. Amigos, les quiero pedir un favor. Quiero ver si alguno de ustedes tiene en venta o sabe dónde lo puedo conseguir el libro del señor, se me fue el nombre, este señor que estaba preso en Isla San Lucas y que ahí escribió este libro. Se me fue el nombre ahorita, ¿no? Pero ustedes saben de quién hablo. La Isla de los Hombres Solos se llama, si no mal recuerdo, el nombre de este libro. Quisiera ver dónde o con quién lo puedo conseguir. Quiero comprar ese libro. Ya visité la isla, conozco la historia. Se me haría magnífico tenerlo. De verdad, les quiero pedir ese favor. Ahorita que mencionaban sobre el libro, que por cierto aquí lo tengo, Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, que es del señor Miguel Ángel Quesada Pacheco, que incluso tengo entendido el señor fue maestro. No sé si todavía vive, no sé. Supongo que todavía vive. Un abrazo a Miguel Ángel Quesada Pacheco, si es que aún está en este plano. Pero sí, este es el que el señor menciona acá en la entrevista. Es para el castellano, universalmente hablando. Usted ha visto que también surgió esta idea de las camisetas que traen estos dichos las con frases, el significado también abajo. Sí, porque esas te las llevas a cualquier país y dan de qué hablar. Te las llevas de regalo, por ejemplo, a alguien que sea tico, que viva en otro yo país. Yo lo he hecho. Y sé que le va a caer muy bien. Claro, por supuesto. Yo tengo una. Era un yodito. Yo tengo una que viene en varias frases. Me la mandaron de Costa Rica. Esta participación bien interactiva. Entonces, ustedes, lo que les pido, por favor, es que busquen la publicación donde está la foto de don Dionisio, ¿verdad? Y donde hablamos de las frases y nos pongan las frases que ustedes creen que son así bien representativas de los costarricenses o las que ustedes utilizan más en su casa, con su familia. Hay frases que se utilizan geográficamente, como dijo don Dionisio. Hay frases que yo creo que son casi que una herencia familiar también, ¿verdad? Claro. La que dijo Randall, camote, vamos a ver. Bueno, al camote se le atribuye propiedades, fortalecedoras del cerebro. Entonces es fama que en el psiquiátrico, desde hilo tempore, es decir, desde hace muchísimos años, una de las comidas que más se le da a la gente que estaba internada era el camote. Entonces cuando alguien estaba medio loco, le decía, este tipo está camote, más está camote. Eso a mí me lo explicó así mi mamá, me acuerdo. De ahí proviene de esa idea. Está camote, sí. Pero él la ha hecho suya. Él la ha hecho suya. Sí. Casi es como su firma, ¿verdad? ¿Cómo no? Así que en Alajuela también, por ejemplo, hay derivaciones de esa. Camotazo es cuando está, ¿verdad? Es camote está llevado al extremo. Sí, también se le... por extensión se le dice al caprichoso, está camote, sí, o sea, alguien que tiene un capricho que no procede, ¿no? Uh-huh. Que no debería ser satisfecho. Exactamente. La segunda sí estoy aprendiendo. Bombeta. Bueno, sí, ¿cuál es la principal característica de una bombeta? Hacer mucho ruido, ¿no? Eso es todo. Entonces, ser un bombeta es alguien que de repente, sin que se le pida la opinión la expresa, ¿no? Y pues llama la atención un momento y eso es todo, pues sin mayor contenido, ¿no? Yo soy un bombeta. Sí, generalmente tienen esa característica, ¿verdad? Que hacen mucha bulla. A ver, son muy histriónicos, sí, para dar a su opinión, su punto de vista con respecto son a algo. Son muy vistosos, ¿verdad? Pero el contenido es poco. Es poco, sí. Yo soy muy bombeta porque les voy a decir algo. Yo a lo que había entendido más bien y solo lo usaba en ese término, es que este tema es bombeta, ma, a donde lo invitas, va. Esa era mi bombeta nada más. Este es un poco diferente a lo que yo conocía o yo entendía. Sí. Está cool. Recordemos que la gran herramienta del pueblo para construir estos significados son las analogías. Bueno, eso, ser bombeta es una analogía, ¿no? Ajá.
Qué bonito. Bueno, y una palabra, yo creo que la más utilizada por todos y mae. Una que nos identifica muchísimo es el mae. Mae. Bueno, el mae. Pero sí. antes, yo me acuerdo que mi papá decía mucho maje. Sí, maje. Bueno, claro. Porque sencillamente viene con el cine mexicano. Maje en el sentido de tonto, no seas maje. Uh-huh. Maje a su vez es un apócope de una palabra más extensa, majete. Majete usado por los españoles. El majete es el encargado en aquella época, ¿no? Con un martillo de majar, ¿verdad? Incluso a ese martillo se le dice majete el cuero para estirarlo. Entonces, es como ser necio, o sea, están insistiendo, ¿no? Entonces, no seas majete, no seas majete, no insistas, ¿no? El apócope de majete en México es maje. Llega con el cine aquí. Aquí nosotros empezamos usando... ¡Qué ojo! Pues yo soy mexicano y no jamás he escuchado a nadie decir maje, nunca, nunca. Alguna vez sí escuché antes, se escuchaba que los de Ciudad de México decían mucho, o de aquella zona, aquella región, decían mucho mai. ¿Qué onda mai? Pero i, mai, no mae. Entonces está raro, yo no conocía esta parte. Yo de México no creí que tuviera nada que ver con esto, honestamente. O sea, le creo al señor, se ve súper letrado, se ve muy inteligente y que investiga, pero pues no sé, se me hace curioso, ¿no? En el mismo sentido que lo usaban los mexicanos, el de ser tonto, el de ser, ¿verdad?, lelo. Y poco a poco, pues, se utilizó ya como, se acuñó como con el sentido de amigo, o lo que en Venezuela podría ser pana, ¿verdad? O che, en Argentina, etcétera. Y de allí todavía se acortó más al sentido de mae, ¿verdad? Entonces, pero proceden de la misma raíz. Entonces, se puede hoy diferenciar en los hablantes... que maje sea ser tonto y mae es ser amigo, compañero, ¿verdad? Pero... Ahora, Dionisio, en algún momento no era bien visto que la gente utilizara la palabra mae. Eso es sí, importante. Pero son prejuicios. Pero ha cambiado, ¿verdad? Últimamente. Claro, claro, pues sí. Me acuerdo más... demasiado que la gente me criticaba porque yo al maestro Carlos Guzmán le dije mae en un video. Y yo ignorando esta parte, ¿no? Yo creí que pues mae era mae, 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 mae. Yo soy una metralleta de maes, ¿no? Entonces eso que lo sepan. Perdón, pero nosotros... y con respeto lo digo. Desde el presidente de la República para abajo, utilizamos, queriendo o sin querer, expresiones que son del dominio pachuco. Mi maestra Emilia Pieto decía, ¿cuál es el miedo a las expresiones pachucas? Y son tremendamente creativas también. Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Decir, además, metafóricas, ¿no? El pachuco le dice al azúcar melancolía. Eso a mí me parece poesía, ¿verdad? Decirle melancolía al azúcar, ¿no? El pachuco también llega a través del cine como influencia mexicana, pero luego se independiza y empieza a tomar, pues, carta de nacionalidad. Entonces te suelta. Órale, México también ahí tuvo que ver poquito. Un parlamento que te dice que mandamientos a decir mi tamal de elote, que si el en Peñasblancas este martirio, que si aquí el domicilio, no los sacramentos, sobre pura que lo vida. Bendito sea. Ahora que hablamos de mae, a mí una vez alguien llegó y me dijo exactamente así, mae, ¿viste qué mae más mae, ese mae? Pues está muy bien. Okay. Pero mae, yo lo entiendo. ¿Viste qué mae, más, ¿verdad? Baboso, ese mae. Ese mae. Sí, claro, y la respuesta podría ser, claro, mae. Sí. Claro, mae. Vea, dice claro, Vera, mae. Violeta le tiene una pregunta. ¿Quiere saber la diferencia entre burra y gallo pinto? Bueno, vamos. Burra y gallo pinto. La burra va montada, ¿no? La burra va montada en hoja de tamal. Nada se crean. Creo que puede ser que sí. Según yo, la burra va montada en algo. Tal vez no en hoja de tamal, perdón. Vea. Es una comida fuerte, como lo es el gallo pinto, que se consume en el trabajo, fundamentalmente. Es decir, durante el lapso de un trabajo que además se asume es un trabajo agrícola. Uh-huh. Inicialmente así surge. La burra puede tener distintos elementos, ¿no? Uh-huh. El gallo pinto, en cambio, es una cosa muy puntual. El gallo arroz, pinto frijol. Es... Solo frijoles y arroz mezclados. El frijol y arroz mezclado, pero no es, vamos a hablar de gallo pinto rápidamente, sí, ¿verdad? Sí, sí, en primer lugar, bórrense en la idea de que no es costarricense o de que es un préstamo de nuestros hermanos nicaragüenses. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Eso.
El gallo pinto es costarricense. A huevo. Para que sea pinto, se sabe. Oiga la palabra. El plato en realidad se llama pinto. Para que sea pinto, los frijoles pinto deben ser negros. Si los frijoles son rojos, ya no es un pinto. ¿Qué? Es un bayo, pero no es un pinto. ¿Verdad? Una vaca pinta siempre, o un perro pinto, o una gallina pinta, es la que combina el negro y el blanco. El pinto tiene que tener uno de los dos elementos principales, debe ser añejo, o los frijoles o el arroz. Si son ambos, tanto mejor. Y además debe estar alineado. Empezando por el culantro, que es, no puede faltar, siguiendo culantro, por la cebolla, y a partir de allí pues, se le puede agregar el chile dulce picado, y obviamente hay gente que le pone ajo o no le pone. Sí, lo que llamamos olores. Eso es el pinto. Ahora, un gallo de pinto. El plato es un gallo de pinto. Como un taco que lleva tortilla. Así surge originalmente. Puede llevar tortilla. Pero la expresión gallo es una expresión que usamos los costarricenses, ¿verdad? Una vez en Nicaragua, voy a un lugar donde dice, aquí se vende gallo pinto, plato nacional. Yo me piqué y le dije, señora, ¿de qué más tiene gallos? Y me dice, tenemos gallo de pinto, pero algún otro gallo. Y dice, bueno, tenemos gallina adobada, por cierto, muy sabrosa, ¿no? Los nicas cocinan muy bien. Pero algo más, bueno, tenemos pollo, sí, lo asociaba al animal. La palabra gallo, en nuestro caso, no tiene nada que ver con el bichito que dice kikiriki por las mañanas, ¿no? Gallo significa pequeña ración de comida. Y esto es así desde tiempos inmemoriales. Vea. Por los ticos tenemos gallos de queso. Estoy aprendiendo. Si yo hubiese mucho preguntado eso en una soda aquí, me dice gallo de queso, gallo de palmito, gallo de papa, gallo de chorizo, o la expresión, miren, se come un gallito con nosotros, ¿verdad? Ahora, Dionisio, no necesariamente. Es como una boca, es como una boca, ¿no? Yo como poco y los ticos comen mucho. Entonces recuerdo que cada que pedía tuve un problema y dije, a ver, siempre dejo mucho y la gente piensa, el restaurante siempre pensaba, o la persona que me servía siempre pensaba que no me gustaba. Siempre me gustaban las cosas, pero es que comen demasiado. Y siempre me dijeron, a ver, César, si usted no come mucho, pida boca, una boca de tal, de tal, de tal. Y yo, ah, y ya era la única forma que yo podía terminar mi comida. Tiene que estar puesto en una tortilla. No necesariamente. ¿Verdad? Puede ser una porción pequeña de comida. Sí. Eso es un gallo. Digamos, ahí sí, la tortilla. Está el viejísimo, el antiquísimo refrán que dice, quien no come de mi gallo, no le presto mi caballo. O sea, aquel que no sea tan cercano a mí, exacto, como para comer de mi propio plato, yo no le presto algo tan importante como mi caballo. Dice Yesenia Vargas, me duele la chincaca. Los médicos nunca la encuentran. Ay, sí, sí, sí. La dice, muchas veces los del GAM no nos entienden a los guanacatecos. La colita, ¿no? Sí. ¿La chincaca qué es? Digo yo que sería la colita, ¿no? La colita. Sí, sí, sí. Cuando a mi abuela se le pregunta cómo amanece, contesta, con toda la pata. Esa también es una frase bien costarricense. Es una frase hecha, con toda la pata, entero. Aquí en México decimos con toda la mano. Quiero que nos explique, volvamos al gallo pinto, o al pinto, no sé cómo usted lo quiera decir. El plato es el pinto. Porque hay mucha gente que está preguntando por qué lo compartimos Costa Rica y Nicaragua, y si hay alguna diferencia. Bueno, pues nada, es una de las influencias de Costa Rica en Nicaragua, en virtud de la migración. Bueno, mucha de mi infancia fue en Punta Arenas. Y cuando yo estaba en la escuela, aquí en San José, decía mucho huila. Y los chiquillos, mis compañeros, se me quedaban viendo así como raro, porque huila, yo huila, huila. En el puerto decimos mucho huila. Sí, yo pensé que era todo el país. Todo Costa Rica. ¿Sí? Los huilas, ahora, vamos a jugar, ahora ya las maestras no dicen los huilas, ahora dicen los chicos. Cuando históricamente aquí chico es el hipocorístico de Francisco, ¿no? Y chica de Francisca. Pero bueno, lo que nos corresponde, huila, chacalín, ¿verdad? Dionisio, y estas son palabras o frases que en algunos casos se dejan de usar simplemente por eso, porque la gente las cambia por otras. En este caso tenemos que atender al fenómeno de los medios de comunicación que nos bombardean constantemente con cosas que no son nuestras, y eso va calando. El ejemplo del tuteo. Sí, los terrible. Ticos hablando en tú, eso se lo debemos a tantas horas televisión y a la inconsciencia del sistema educativo que no ha sabido defender un valor hermoso del lenguaje nacional como es el voceo, ¿verdad? Y es que había toda esta concepción, ¿verdad?, de que utilizar muchas palabras con sentido muy costarricense era polo.
buenos, como si en realidad Polo era mesero. Sí. Polo es el tico vergonzante, Polo es el que se habla, se comporta, se conduce, se viste como extranjero, tratando de distanciarse de lo costarricense. Por eso es que es injusto que a los maiceros les digan polos, porque los maiceros no son polos. Esos ser son los maicero, más ticos, cabrón. Ser maicero es propender a acercarse a nuestra raíz, a nuestra raigambre, y ser polo es alejarse de ello. Entonces, decirle polo a un maicero es un supremo acto de ignorancia. Okay. ¿Qué dice usted cuando le gusta algo? Qué duro. Amigos, honestamente, me encantó aprender diferentes cosas. Me quedo con que el platillo es el pinto, la ración es el gallo, que el pinto debe de ser siempre, sí o sí, con frijol negro. Amigos, ahí quedó aprendiendo algunos costarriqueñismos, su origen, mejor dicho. Tunais no viene, perdón, Tuanis no viene de Tunais. Viene de esta parte de la codificación del lenguaje, de palabras, el cambio ahí para que no lo descifraran y demás, de esta persona que era ex militar y demás. En fin, muchísimas palabras que nos quedamos y que yo seguiré aprendiendo con el libro, por supuesto, de Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos del señor Miguel Ángel Quesada Pacheco. Mis hermanos, soy César. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Espero que también ustedes hayan aprendido algo y, pues, no sé, que se les haya quedado ahí alguna cosita. Si no, mae, qué pelis, mae. Sí, la apliqué bien, no, se me hace que no va.